Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Sobi, bienvenidos una vez más a mi canal. Como hay muchas personas nuevas acá en este con nosotros, solo quería presentarme, quería decirles un poco de mí. Mi nombre es Sobi, soy de Guatemala y este es mi huerto. Bienvenidos a mi casa. Entonces, me gustaría en este día compartir con ustedes cómo voy a estar cosechando un poco de compost. Vamos a entrar acá donde tengo a mis gallinas, que ahí tengo 2 toneles donde he ido haciendo ese compost. Vamos a sacar 1 tonel. De hecho, solo vamos a sacar el compost, no el tonel, y lo vamos a pasar a otro tonel del lado de afuera, que es el compost que ya uso para el huerto. Entonces, acompáñenme, démosle. Ya estamos adentro del gallinero y les quería mostrar los 2 toneles, que es donde tengo todo ese compost. Este tonel que está acá es el primer paso del compost. Luego que lo saco de acá con las gallinas, ya lo paso para el primer tonel, y cuando ese tonel ya miro que ya está un poco más descompuesto, lo paso para el último tonel. En el último tonel es este que tengo acá, lo voy a destapar. Y aquí es el compost ya maduro, ya terminado. Este compost tiene acá más de 1 mes que lo tenemos acá. Entonces, como se pueden dar cuenta, este compost ya está, podríamos decir, casi 100% descompuesto. Solo hay unos pedazos de, como de estos que no se destruyeron bien, pero igual no pasa nada. Estos pedazos grandes los vamos a estar echando al compost que todavía no está terminado. Y la razón por la cual lo vamos a hacer, porque eso todavía les hace falta descomponerse y no queremos sacar compost que no esté descompuesto. Como este compost se lo vamos a echar a nuestras plantas, no queremos de que todas esas pe pedazos que todavía están verdes vengan y le vayan a quitar nitrógeno a nuestras plantas. Entonces, miren amigos, esa es la textura del compost que vamos a estar cosechando el día de hoy. Voy a agarrar unos botes y vamos a comenzar a echarlos ahí. Cosechamos las 2 primeras cubetas de compost y aquí está nuestro compost. Entonces, lo que quería hacer primero, me gustaría pesarlo para saber cuánto es. Todavía falta, todavía tenemos que sacar más, pero quiero pesar esto para saber cuánto va a salir en total. Y ya luego que lo haya pesado, tengo esta manta acá, y en esta manta lo vamos a dejar un buen rato, tal vez todo el día de hoy lo vamos a dejar acá tomando el sol para que se pueda secar un poquito más, porque todavía está un poquito húmedo. Entonces solo lo vamos a pesar ahorita. La pesa la voy a poner en cero. Y luego le vamos a, de lo que pesa el bote, le vamos a descontar 3 libras, que eso es lo que pesa cada bote. El primer bote pesa casi 23 libras, podemos decir que acá son 20 libras de este bote. El segundo bote pesa 25 menos 3, 22 libras. Quiere decir que estos 2 botes, entre los dos, van a estar dando, cada viaje que hagamos nos van a dar 42 libras de compost. Entonces voy a venir, voy a echar este compost acá y vamos a ir a seguir cosechando más. Les quería hablar un poco sobre el compost, de qué materiales usamos para fabricarlo. Este compost fue elaborado con 3 ingredientes. El primer ingrediente fue gallinaza, que tenemos nuestras gallinas. Segundo ingrediente fue viruta. Tercer ingrediente fue restos de poda. Solo lo que hacemos es lo vamos mezclando, si no igual con las gallinas, ahí es donde vamos haciendo toda la mezcla, y cuando la mezcla ya está grande, solo venimos, lo sacamos y ya lo pasamos a los toneles, o si no tenemos una bolsa grande, lo echamos ahí, cual más adelante en el video les voy a mostrar la bolsa grande donde los echo, y vamos a pasar un compost que está semi maduro, lo vamos a pasar a uno de los toneles. Pero esos son mis 3 ingredientes que uso para hacer compost. Hay diferentes formas, cada quien lo puede hacer su manera, pero esa es la forma que yo hago mi compost. Ya trajimos el segundo viaje, en total pesan 47 libras los dos. Voy a hacer este viaje, voy a hacer otro hasta que terminemos, ya les voy a decir cuánto va a ser, pero por el momento son 47 libras de compost más. Sacamos las últimas 2 cubetas, amigos, y estas pesan 41 libras entre las dos. Les quería mostrar cómo quedó el tonel y qué es lo que sigue. Esto negro que se ve acá fue lo que no sacamos del compost, que todavía le hacía falta, entonces lo vamos a echar en la siguiente tandada que vamos a hacer. Entonces les quería mostrar cómo quedó todo acá. Como les decía, el tonel quedó vacío. El siguiente paso sería pasar todo lo que tenemos en este tonel, lo vamos a pasar para acá, y luego vamos a traer la otra bolsa de compost que les dije que tenía en otro lugar, la vamos a pasar para este tonel para que se comience a descomponer, y vamos a ver si podemos sacar un poco de compost que ya tenemos acá con las gallinas para comenzar ese proceso nuevo. Lo que queremos acá todo el tiempo, amigos, es estar construyendo ese compost, haciendo ese compost, porque no se nos puede acabar, porque el compost es la comida, es el alimento, los nutrientes de nuestras plantas. No compost, no plantas. Es como yo lo veo, cada quien lo ve diferente. Terminamos de sacar todo el compost de este tonel, amigos. Ya lo pasamos al siguiente tonel.
Entonces este tonel por el momento ya no le vamos a hacer nada más que dejarlo acá por un mes para que se termine de descomponer. Y este tonel que tenemos acá le vamos a pasar el siguiente compost. Pero antes de echarle el compost que ya tengo preparándose, le voy a echar un poquito de aserrín, de viruta del lado de abajo, para que absorba toda esa humedad o agua que pueda traer el compost nuevo que vamos a traer. Eso sí se los recomiendo, amigos. Hay que echarles esa viruta porque la viruta va a absorber todo exceso de humedad, todo exceso de agua que traiga. La viruta lo va a absorber y la ventaja es de que nos va a ayudar que no se haga mucho lodo o que apeste demasiado del lado del compost, del lado de abajo. Esta es la otra bolsa que les dije que tenía de compost. Este compost ya lleva también su tiempo, llevará un mes descomponiéndose. Ok, amigos, ya traje este costal a donde estaban las gallinas, al gallinero. Entonces miren, les quería mostrar la textura de este compost para que se den cuenta que también este compost ya va avanzado. Ya otro mes más podríamos decir que ya está, y igual aunque le faltara más tiempo, le vamos a dar el tiempo que necesita. El compost no lo podemos acelerar mucho para que se descomponga bien y sea así un buen rico en nutrientes. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar todo este costal, literalmente lo vamos a agarrar y lo vamos a echar al tonel que está vacío. Ok, echamos la bolsa de compost al tonel. Lo único que nos hace falta ahorita es venir, taparlo bien, dejarlo que se siga descomponiendo, y eso va a ser todo, amigos, de esta parte. Acá tengo el resto de compost que les había dicho que todavía le hacía falta mucho. Voy a ver qué puedo sacar de acá, del gallinero, y lo voy a echar al costal y lo voy a pasar para el lado afuera para comenzar a llenar un siguiente costal para dentro de un mes. Esto fue lo que juntamos ahorita, amigos, miren, para ya poderlo sacar y echarlos al costal. Esto es lo que vamos a estar sacando, y el resto de abajo se lo vamos a dejar a los pollos ya que ellos lo sigan trabajando, pero vamos a sacar esto para que comience a descomponer. Ya tenemos el costal acá afuera del gallinero, ya le echamos el compost, el que todavía le faltaba un par de meses para que estuviera listo. Y lo que vamos a hacer en este momento, amigos, aquí en el gallinero ya terminamos, ya no vamos a sacar nada. Aquí no pasó nada, ya dejé todo tal como estaba anteriormente. Y aquí con las gallinas lo único que voy a hacer, voy a venir a echarles un poco de viruta por la humedad que está acá. Entonces vamos a ver cuánto salió en total de la cosecha de compost que tuvimos. Como les estaba diciendo, el tercer y último viaje que hicimos del compost fueron 41 libras. Entonces lo vamos a echar acá y vamos a hacer la suma de ver cuántas libras cosechamos de compost el día de hoy. Ha llegado el momento de la verdad. Vamos a ver cuánto cosechamos al final del día de hoy. Hicimos tres viajes. El primer viaje fue de 42 libras. El segundo viaje fue de 47. Y el último viaje fue de 41. Si hacemos la suma, nos da un total de 130 libras, amigos. 130 libras de compost fue nuestra cosecha el día de hoy. Esos 30 libras nosotros lo producimos en un mes, cual está de categoría, porque ya ahora ya tenemos todo ese abono, esa materia orgánica, ya la podemos traer a nuestro huerto. O sea, le podemos regresar esos nutrientes a nuestros suelos, porque acuérdense, si un suelo no tiene nutrientes, no nos va a estar produciendo lo mismo que cuando tiene muchos nutrientes. Entonces, muy contento con esa cosecha de composta el día de hoy. 130 libras es demasiado. Y también les quería preguntar, ¿ustedes ya están haciendo compost en su casa? Y si no están haciendo compost, ¿qué están esperando para comenzarlo a hacerlo? No pueden poner excusas, es que yo no tengo gallinas, yo no puedo conseguir viruta. No, amigos, no es así. Lo que si ustedes quieren venir a hacer una composta en su casa, pueden hacerla una composta casera sin usar los mismos materiales, los mismos ingredientes que yo usé para hacer esta composta que acabamos de cosechar. Ustedes pueden venir a agarrar una mezcla. Le voy a explicar primero la mezcla. Necesitamos 50% nitrógeno y 50% carbono. El carbono va a ser todo lo seco, papel, cartón, hojas secas, viruta, serrín. Todo lo seco siempre va a ser carbono, y todo lo verde va a ser, todo el nitrógeno va a ser verde. Tenemos ahí los restos de poda, restos de la cocina, restos de cualquier cosa, pero que todo lo que sea verde, ustedes van a agarrar una mezcla de 50-50. Cuando ya tengan esa mezcla de 50-50, lo van a echar en un bote, lo van a revolver, y en teoría se tendría que ir descomponiendo toda poco a poco, y cuando ya se vaya, si ustedes miran que no se está descomponiendo, de que está tardando mucho, es porque puede tener mucho carbono, le echan un poquito de agua. Y si ustedes miran que está oliendo, que huele mucho, es porque tiene mucho nitrógeno. El nitrógeno hace que huela demasiado, y eso es lo que no queremos. Entonces, si ustedes miren que huele demasiado, vienen, agarran un poco de cosas secas, se lo echan, y ya siempre tienen que mantener ese rango de 50-50, ¿ok? Y les digo, estoy súper contento con esa cosecha de compost que acabamos de tener, pero ahorita me toca venir y cosechar el almuerzo. Si quieren seguir acompañando, vamos a cosechar calabacines y,
y acelgas para el almuerzo del día de hoy. Tenemos acelga en tres diferentes lugares. Ahorita vamos a cosechar un poco de esta parte que tengo acá en este bancal. Aquí a la par tenemos otro espacio de acelgas y ya coseché un poco donde estaba hablando hace momentos. Entonces, para cosecharlas, ustedes saben que solo se cortan las hojas más grandes, las hojas externas, las hojas pequeñas. No las vayan a cosechar, amigos, porque o si no, ya no vamos a tener ese crecimiento, ya no vamos a tener esa cosecha que tanto queremos, ¿ok? Entonces, vean, solo cosechamos estos tallos y miren, con cuatro hojitas, tres hojitas, ya tenemos casi la comida del día de hoy. Voy a seguir cosechando un poco más y hay que cosechar la acelga, que si uno no la cosecha, amigos, se la comen todas los caracoles o babosas. O los gusanos también, les encantan las acelgas. Terminamos con la pequeña cosecha de acelgas. La verdad sí es mucho y todavía dejamos demasiado. A mí me gusta cosechar muchas acelgas la misma vez para darle chance a la demás que crezca. Y esta ya la proceso bien, ya la mantengo en la casa y conforme voy necesitando, solo la voy sacando fresca o congelada, dependiendo como quiera. Sigamos con los calabacines verdes. Aquí está mi mate calabacín verde. Por el momento veo que tiene cinco calabacines. Solo vamos a cosechar los más grandes. Como siempre, para cosechar, siempre solo agarramos desde el tallo, lo quebramos y vean. Y estos me gustan cosecharlos que no estén tan grandes. Me gusta más que todo cuando solo se les seca la hoja, la flor. Mejor dicho, es cuando todavía tienen la flor así como está este. Yo pienso que es lo mejor, que es la mejor, el mejor tiempo para cosecharlos. Vean este grandote que está acá. Es el mejor tiempo para cosecharlos porque todavía no han comenzado a formar esas semillas y no están tan fibrosos, miren. Entonces yo pienso que con tres vamos a estar bien el día de hoy. O de hecho este veo que no se polinizó porque miren, ya se está comenzando a podrir del lado de arriba. Entonces lo vamos a quitar, que ya no nos va a servir para nada. Igual todavía lo podemos comer, no pasa nada. Solo, aquí abajo hay otro, miren. Entonces esto fue lo que sacamos el día de hoy. Fueron cinco calabacines y esta acelga. Muy buena cosecha. Entonces, amigos, esta fue la cosecha de compost. Fueron 130 libras que sacamos en un mes, cual está muy bueno. Si ustedes no están haciendo compost, les recomiendo que comiencen a hacer ese compost en su casa. Y también tenemos el almuerzo del día de hoy. Son 5 calabacines y toda esta acelga. Si les gustó el video, denle like, compártanlo, suscríbanse al canal. Y no pierdan el entusiasmo en seguir sembrando su propia comida. ¡Adiós!